¿Cómo analiza por ahí usted casualmente el tema del balneario y del consejo? Por ahí que creo que es general y que todos dicen está frenado. Yo voy a tratar de ser objetivo, es decir, más allá que uno, a nosotros nos hizo quizá la gestión o a la ciudad, se ha demorado, es decir, primero el concurso nosotros pensamos terminarlo a fines de agosto, después se llevó unos días de septiembre, después todo lo que fue la discusión del proyecto original, que todavía no puede ser destrabado. Yo quiero ser el objetivo, es decir, el Consejo Deliberante tiene independencia para resolver, aprobar las leyes y trabajando en conjunto, porque en esto no es que hay un bloque de un partido, hay un bloque de otro partido, son cuestiones de Estado, es decir, es una decisión de la ciudad más que del intendente, de que la costanera es un bien público que genera recursos, que puede generar mano de obra, que puede generar que la gente venga a nuestra ciudad y que los comerciantes puedan vender, es decir, lo turístico no tiene límite, no tenemos un límite, es decir, vamos hasta acá y acá se termina, es decir, lo podemos dimensionar en muchas, y tener una inversión como habíamos conseguido con este concurso de idea de 20 millones de pesos era muy importante. Pero el Consejo ha fijado su posición, los concejales han fijado y yo la voy a respetar, a pesar de que pueda pensar que perdimos tiempo, pero bueno, también lo legal no se debe dejar de lado, pero siempre tiene que estar por encima de cualquier ley, el sentido común y el beneficio de la gente, porque las leyes se modifican, pero los beneficios o las oportunidades de desarrollo no se encuentran todos los días, de inversiones como en este caso. Entonces, vamos a esperar que esté definido el proyecto y bueno, como te dije recién, uno lamenta de que no lo podamos tener hoy ya trabajando, como si se hubiera dado de la propuesta inicial, pero bueno, también vamos a ser cuidadosos y respetuosos de las decisiones que tome el Consejo. Esperemos se termine de la mejor manera y que el 10 o el 15 de diciembre podamos estar anunciando el inicio de la temporada, porque también los protocolos turísticos de Córdoba, de cada provincia, se van a ir flexibilizando. Es decir, yo creo que vamos a llegar a fin de año con una totalidad del 100% de las actividades, pero respetando los cuidados, que después no tenemos que olvidarnos que el bicho, que el virus, mientras que esté, hasta que no esté la vacuna o hasta que ver los resultados de la vacuna, va a seguir dando vuelta y va a seguir causándonos enfermedades, contagios y muerte. Entonces también no debemos descuidar eso, porque a veces lo económico hace perder el objetivo de cuidarnos la salud, ¿sí? Entonces no hay que fanatizarse el 100% con las cuestiones económicas y de desarrollo, porque podemos perjudicar a muchos arroyitas.